Una persona del escuadrón aéreo que se convirtió en un Nightiva Alpha. ¿Será obra del Nightiva Supremo? ¿Podría ver su placa de memoria? Ten. Se siente diferente al Nightiva Supremo. Creo que puedo ver la imagen de un Nightiva con alas negras. ¡Alas negras! El que nos atacó a Taki y a mí. Tiene que ser. Pero, ¿por qué? Puedo percibir el odio, pero no percibo su origen. ¿Por qué? ¿Por qué nos odia? No es inusual que los Nightivas estén en conflicto con los humanos. ¿Pero esto? ¿Puedes localizarlo? Todavía no está al alcance de mi vinculador personal. Lo mismo pasa con el otro Nightiva Alpha. Está bien. Necesitaremos otra hipercelda. ¿A dónde iremos esta vez? Esta vez la hipercelda está en el extremo este del desierto, Abyss Le Bois. Tampoco será fácil de conseguir. Andando. Ah, sí. Ya lo sabes por experiencia propia. No será una pelea fácil. Soy consciente de eso, pero te prometo que lo encontraré y lo voy a hacer pagar. Esos son los errores que no puedes repetir. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Solo preparémonos para ir a Le Bois. Ven al refugio cuando quieras partir. Hola, Ángel. Hola, Kaya. ¿Cómo va la chatarrería? Muy bien. Gracias a ti. Estaría mejor si mi hermana volviera pronto. ¿Ángel? ¿Qué sucede? No seas tímida, cuéntame. Bueno, es que... obviamente agradezco que visites mi tienda, pero... debo pedirte un favor. Te escucho. Sé que conseguir ese maletín fue bastante peligroso. Y este trabajo podría ser aún más difícil que el anterior. Se trata de tu hermana, ¿verdad? Sí. Mi hermana y yo explorábamos la región norte del Gran Desierto. Y un monstruo horrible nos atacó. Huimos y luego nos separamos. Corrí por el desierto y fui directo de vuelta a Sion. Después de ese día, el Capitán Man nos prohibió volver al Gran Desierto para siempre. Ángel, estoy convencida de que ella está viva. Está perdida, eso es todo. Solo necesita un poco de ayuda para volver a casa. ¿Puedes ir a buscarla? ¿Por mí? ¿Sí? Kaya, yo... Bien. Dijiste que está en la región norte del Gran Desierto, ¿no? Sí, Ángel. Voy a volver a ver a mi hermana. Gracias a ti. Eve, te estaba esperando. ¿Traes buenas noticias? Así es. Ya terminé de personalizar el dispositivo de Taki. Así que... ahora puedes usar las armas y habilidades de Taki. ¿En serio? No creí que algo así fuera posible. Eso es increíble, Lily. Sé que Taki se habría alegrado con esto. Bien hecho. Thank you.
Dime si necesitas algo. ¿Necesitas que repare algo? Eve, Lily. Acabo de recordar el legado que encontramos en la matriz. ¡Es cierto! ¡Lo dejamos en el tetrápodo! Lo traeré. ¡Genial! Le daré un vistazo. Me preocupa el mensaje que pueda contener. Día 52 después de la segunda incursión. Quinto registro. Informe del legado de Raven. Soy la única sobreviviente. La verdad... la verdad siempre me decepciona. Recogí mucha información de los registros del laboratorio y de los recuerdos de los legionarios. Siempre hemos seguido las instrucciones de la Madre Esfera al pie de la letra. Ella era la luz que nos guiaba, nuestra salvación, nuestra diosa. Sin embargo, en realidad la Madre Esfera era una poderosa inteligencia artificial creada por los humanos. Hace mucho tiempo, existió un ingeniero llamado Rafael Marx. Él fue su creador. La Madre Esfera trajo una gran prosperidad a la humanidad, pero... al parecer, cambió de opinión cuando se crearon los androeidos, a su imagen y semejanza. Después de ver los límites de la humanidad y el potencial de los androeidos, decidió que no había más lugar en el mundo para los humanos. Nuestra diosa está en contra de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué veneramos a la Madre Esfera? Ya no sé nada. Cuanto más averiguo, más preguntas tengo. Todo esto me confunde. Madre Esfera, un ser fabricado. Con nuestras propias manos. ¿Pero por qué querría destruirnos? Esta información es errónea. No es creíble. Por lo general, las cosas existen porque la gente las crea. Como nosotros. ¿Cómo te atreves? ¡Eso es blasfemia! ¡Sacrilegio! Cierto. Perdón. Pero la verdad no tiene que ser agradable, solo cierta. La gracia de la Madre Esfera es una ficción. Al menos para los humanos que quedaron aquí. Puede que ustedes lleguen a la misma conclusión. ¿Qué? Lily, Adam. Esta no es la historia completa. Ni siquiera sabemos si es verdad. Sí, tienes razón. Necesitamos más información. Adam, por favor, llévame a Vis-le-Bois. Mierda.
Parece que toda esta arena dañó el motor. Vamos a tener que caminar. ¿Te parece buena idea, Eve? No hay problema. Bríndame apoyo con el dron. Ok. Confía en mí. Tranquila. También ayudaré. Hasta los chatarreros más experimentados pueden perderse en el gran desierto. Pero ahora tenemos un mapa, así que no hay de qué preocuparse. Creo que este campamento también tiene problemas. Parece que hay un problema con la fuente de energía. El problema es que la torre solar está en medio de una tormenta de arena enorme. Y busquemos a los centinelas en esta zona. Tal vez alguno nos pueda ayudar. Ok. ¿Estás bien? Hay que hacer algo. El daño es muy grave. Olvídalo, eso no importa. Dime. El capitán creyó que las tormentas de arena del gran desierto eran una anomalía. Nuestro escuadrón de guerra del páramo recibió esa misión. Después de investigar las ruinas de la colonia y examinar los archivos que quedaron, descubrimos que una falla en el sistema de terraformación dejó la zona estéril y cubierta de arena. Hay una torre al sur, pero la tormenta de arena no nos permite verla desde aquí. Usamos los drones de servicio para reiniciar la torre solar y restablecer la energía del sistema. ¡Ey! Primero tienes que curarte. Estoy bien. Conseguimos 4 drones de servicio y fuimos hacia la torre de control. Un activa poderoso nos estaba esperando ahí. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que varios de los soldados que tenía a mi cargo murieron y yo apenas pude escapar. Ángel, tal vez tú, los drones que teníamos probablemente estén abandonados cerca de la torre. Activa los drones y vuelve a poner la torre en funcionamiento. Si lo logras, estaría muy agradecido. Está bien. Yo me encargo. Gracias. Yes.
dron de servicio. Parece que el cuerpo está intacto. Había 4, ¿no? Espero que el resto esté bien. Dron de servicio activado. Detecto una instalación cercana que requiere mantenimiento. Comenzar. Instalación que requiere mantenimiento detectada. Esta es Centinela. Sí. Es del escuadrón de Moon. Que tus recuerdos vivan por siempre. Activado. Instalación confirmada. Dron de servicio. Iniciando. Finalizado. Enlace de servicio creado. Instalaciones cercanas en funcionamiento.
Actívalo. Me vengaré en nombre de los centinelas. Muy bien. Continuemos con la reparación de la torre. Estado de la torre solar, normal. Reinicio exitoso. Genial. Funcionó. Los campamentos están recibiendo energía de nuevo. Todo debería funcionar con normalidad. Misión cumplida, Mu. Hey, Mu. Tal vez se fue con ellos. Sus antiguos compañeros. Ahora que la tormenta se disipó, Mu debe haber seguido su camino en paz. Que tus recuerdos vivan por siempre. La señal que estoy detectando es muy clara. ¿Crees que el nativa que mencionó Kaya podría estar en esta zona? ¡Qué monstruo tan molesto!
Adam, ¿hay algún otro peligro por aquí? Por lo que veo, nada importante. Este debe ser el monstruo espantoso que mencionó Kaya. Ok, consigamos lo que vinimos a buscar y salgamos de aquí. Está bien. Esta persona... Parece una chatarrera. ¿Puedes identificarla? Trataré. Adam, la placa de memoria está intacta. A juzgar por tu reacción, debe ser Kara. Qué pena. Debes haber imaginado que no había forma de que estuviera viva. Así es el mundo. No hay nada que hacer. ¿Necesito superar otra prueba? Sí, no puede haber ninguna excepción. Entonces no perdamos más tiempo. Los rumores eran ciertos, forastera. Este lugar es más profundo y oscuro que el anterior. Por cierto, ten mucho cuidado. Sin espada, como en el test Le Bois. Sí, y sin el escáner del dron. Lily, ¿vas a reemplazar a Adam? Sí, está reparando el tetrápodo de nuevo. Ah, bueno. Sé que estoy en buenas manos contigo.
esquina derecha. ¿Dónde está? Buscaré la forma de anular la seguridad. ¡Por aquí! ¡Rápido! Detuvieron. ¿Y ahora? Había un panel para la puerta en el centro que apunta al test de Bois. Ya estamos a salvo. Siento que es poca recompensa por un riesgo tan alto.
al viejo laboratorio de investigación que vimos antes. Pero es más una... Está bloqueada. Tenemos que buscar un panel. Del otro lado de la puerta hay un mar de nativas. Pero este parece el único camino para entrar. Buscaré la forma de desbloquear la puerta. Muy bien. Volvamos a la puerta.
Sam sigue afuera? Sí, la reparación está complicada. Veo la salida del otro lado, pero... No será fácil. Vamos, Lily. Vayamos a la puerta del otro lado. Y lamento la demora. Bueno, ¿nos vamos? ¡Tarde! ¡Ya llegamos! ¿Qué? ¿Cómo? ¿El sistema de seguridad no está activado? Adam, ¿puedes ver a qué distancia estamos de la hipercelda? Dame un segundo. La hipercelda está pasando el laboratorio. Ah, el ala de investigación está derrumbada. Entonces, ¿no podemos nadar el resto del camino? No, el agua está electrificada con una corriente de alto voltaje mortal. ¿Y ahora qué? Tenemos que usar lo que encontremos a nuestra disposición. Podemos llegar a la entrada del edificio de investigación con la cuerda.
Fue tan difícil como esperaba. Genial. Echemos un vistazo a la hipercelda. La hipercelda está intacta. También encontré un legado. Es como si alguien lo hubiera dejado aquí para que lo viéramos. Cada vez tengo más curiosidad. ¡Investiguemos! Echemos un vistazo. Día 78 después de la segunda incursión. Octavo registro. Informe del legado de Raven. He descubierto un importante registro de la historia de la humanidad. La Madre Esfera desató una guerra contra la humanidad y, como ya se mencionó, los humanos fueron derrotados. Luego, la Tierra se convirtió en el escenario de los androidos. Ellos mismos se declararon como la nueva raza humana. Esta nueva raza, con la Madre Esfera en su centro, hizo un increíble progreso y la humanidad avanzó. Y los humanos sobrevivientes, los verdaderos humanos, huyeron a una instalación subterránea. Algunos, liderados por Rafael Marx, esperaron en esta instalación una oportunidad para contraatacar. Durante ese tiempo, los humanos sobrevivientes evolucionaron para volverse más fuertes y enfrentar a los androides. Son el resultado de la ingeniería genética y la evolución acelerada. Criaturas que lo perdieron todo, excepto la fuerza bruta y el instinto de supervivencia. En eso se convirtieron, en monstruos. Los monstruos que estamos combatiendo son los nativas. Los nativas eran humanos. Entonces, los seres que estuvimos matando, ¿eran todos humanos? No,
No puedo creerlo. Pero es evidente que esta instalación de producción se hizo para nativas. Si los nativas eran humanos, nosotras, que peleamos contra los humanos, debemos ser... androeidos. ¿Somos androeidos? Las criaturas traídas a la existencia, creadas por la madresfera. ¡No! ¡Somos humanas! Humanas con cuerpos en perfecta armonía, con partes mecánicas y tejido vivo. A diferencia de nosotras, los nativas están incompletos. Solo poseen tejido vivo. No pueden adaptarse a distintos entornos ni sobrevivir en el espacio. Pero, ¿qué pasa si fuimos creadas para corregir esas imperfecciones? Pero, ¿por qué la madre esfera nos ocultó la verdad? Necesito pensar. Sí. No creo que podamos llegar a una conclusión por nuestra cuenta. Creo que lo mejor sería hablar con Norkan sobre todo esto. Sí, hagamos eso. ¡Llegaron! ¡Excelente trabajo! Eve, yo me encargo de la hipercelda. Orcal. Veo que hay algo que quieres preguntarme. ¿Tal vez encontraste la biblioteca de Levois? Nos gustaría saber la verdad. Sí. Es una historia muy larga. Sí, somos humanos, pero no creas que desde hace tanto tiempo. Es cierto que quienes nos precedieron fueron responsables de la creación de la Madre Esfera. Los que ahora son considerados los últimos humanos sobrevivientes, nos crearon a nosotros, los androeidos, a través de la Madre Esfera. Y durante un tiempo vivimos en una especie de simbiosis con ellos. Entonces, somos androides. Fuimos creados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la madre esfera? No se conoce el motivo. Pero en un momento la madre esfera tomó una decisión. La supervivencia humana dependía de la reorganización de la especie. Y ese conflicto trajo guerra. Y la posterior extinción de los que sobrevivieron. No puede ser. Los pocos que evitaron la destrucción se dispersaron, pero algunos huyeron y se refugiaron en las ruinas en Levois. Originalmente era una instalación para la evolución genética de la humanidad, porque la esperanza de vida de los sobrevivientes era muy corta. Ese sitio fue la cuna de lo que ahora llamamos nativas. Los registros del legado son todos ciertos. Todo este tiempo estuvimos en una guerra con nuestros ancestros. Ahora mi vinculador personal se ha extendido a una zona bastante amplia. El nativa alfa que sigue no está aquí, en la Tierra. Bien, entonces, ¿qué planean hacer? Bueno, sigue siendo un hecho que los nativas son nuestros enemigos. Bueno, si llegamos hasta aquí, nuestra única opción es ingresar a la colmena con el núcleo maestro. Dame las coordenadas del nativa alfa. Como desees. Cuando regresen, les contaré el resto de la historia. O tal vez sea mejor que la escuchen directo de la voz del Supremo. Así que, ¿vas a irte, Eve? Uh-huh.
Quiero investigar esa área para conseguir más información. Entendido. El próximo destino es el elevador orbital. Detecto señales de nativas alfa que vienen de ahí. ¿Al final del elevador orbital? ¿Están en el espacio? Sí, exacto. El elevador orbital 4 funcionaba bien hasta hace no tanto. Pero llegar no va a ser fácil. Los nativas lo han rodeado por mucho tiempo. Parece que tengo que idear un nuevo plan de infiltración con los datos del mapa. Eve, corrobora que tú y Lily estén bien preparadas antes de irse. Hola, Ángel. Hola, Kaya. ¿Cómo va la chatarrería? Muy bien, gracias a ti. Estaría mejor si mi hermana volviera pronto. ¡Viniste, Ángel! ¿Qué pasó con mi hermana? Kaya. Bueno, no hay una forma fácil de decirlo, así que toma esto. Es una placa de memoria. Entonces, sí. Acabé con un nativa llamado Behemoth y encontré la placa cerca. Su muerte fue vengada. ¿Vengada? ¿Eso es lo que sucedió? Imaginé que podía pasar. Sabía que mi hermana no lograría sobrevivir sola. La esperanza nunca se pierde. Pero creo que solo estaba negando la realidad. Kaya. Está bien. Lo importante es que pude recuperar sus recuerdos. Sus recuerdos vivirán en mí cuando atendíamos la tienda juntas. Gracias, Ángel. Por favor, vuelve pronto. Lily, ¿has visto a Adam? Estaba aquí hace un minuto. Seguro que aparecerá pronto. Mientras esperamos, ¿quieres que veamos tu estructura corporal? Bien. Eve, como has recolectado gran cantidad de datos de combate, ahora podemos distribuir la energía de la celda corporal para aumentar tu poder. Requeriría mayor esfuerzo, pero podemos incluir más ranuras para equipar una exoespina más. Eso sería de gran ayuda en un combate. Muy bien, hazlo de inmediato, Lily. ¡Sí! Oh, perdón. Esto podría dolerte. Solo separo esto y... ¡ya! ¡Listo! Gracias, Lily. ¿Ya estás lista para partir? Uh-huh. Estoy lista. ¿Y tú, Lily? Vamos a estar tan cerca de la colonia. Esto es mucho para procesar. No pienses demasiado en eso. Es Eve la que irá al espacio. Tú y yo esperaremos en el tetrápodo. Sí, lo sé, pero... Bueno, vamos a ver lo mismo que ella, así que la distancia física no importa. Eve, acuérdate, viajaremos al espacio, así que el trayecto va a ser muy largo. Entonces deberías ocuparte de todo lo que necesites hacer en Sion antes de partir. Necesito más tiempo. Claro, tómate el tiempo que quieras. Enya, verte de pie y caminando otra vez es tan... es increíble. Bueno, ¿qué los trae por aquí exactamente? Necesito pedirte algo. Un día, un dron pequeño apareció en el bar. ¿Un dron? Ah, hablas de excavador. El dron oyó el canto de Enya. Dijo que reconocía la canción y se fue. Hice todo lo que pude, pero no logré encontrarlo. Eve, lamento molestarte con esto. Si tiene que ver con mis recuerdos perdidos, ¿crees que podrías conseguir más información de ese dron? Bueno, excavador debe estar en Sion. No debería ser difícil de encontrar.
Gracias al cielo. Te avisaré apenas me entere de algo. Mientras tanto, te sugiero que vuelvas. Es por tu propio bien. Gracias. Como siempre, gracias. Hola, Eve. El lugar ha cambiado, pero espero que la relación constructiva que hemos formado siga en pie. Sí, excavador. Qué bueno que estás adaptándote bien. Excavador, tú fuiste el que habló con Enya, ¿no? Sí, las actividades artísticas son realmente asombrosas. Fue la primera vez que escuché una canción. Siento que mi comprensión de la cultura humana ha mejorado bastante. Dicen que sabes algo acerca de la canción. Quisiera que me contaras más sobre eso. Por supuesto, Eve. Eres una invitada muy especial, así que te lo contaré. La información está relacionada con la canción de Enya. Viajé por muchas regiones antes de asentarme en la llanura de Chatarra. Acumulé 149 petabytes de datos durante mi travesía. Cuando estaba en Sion, descubrí que había una persona que cantaba una canción que coincidía con un registro de voz almacenado en mis archivos de audio. ¿Otros cantantes pueden interpretar la misma canción? No. La semejanza de los datos es tan alta que me hace creer que es la vocalización de la misma persona. Conseguí estos datos en un lugar llamado el Teatro de Ópera. Ahora es conocido como las Ruinas Sepultadas. Eso es todo lo que le dije a Enya. Ok. Creo que todo está empezando a tener sentido. Gracias, excavador. Me alegra haberte ayudado. Vuelve pronto. De Madame Máquina en el Centro de las Artes. Sean testigos de las dotes artísticas de cada integrante de la compañía de ópera Eido. Tendrán una interpretación alucinante de Más Allá del Destino a manos de la inigualable Enya como la protagonista Karakuri. ¿Qué le deparará el destino a Karakuri? Habrá un sorteo para participar en la sesión de firma de autógrafos de la compañía de ópera Eido. Cambiemos de tema. Enya, las personas de tu círculo íntimo han dicho que estás muy emocionada de protagonizar un espectáculo tan conmovedor. Sí, es así. Cuando recibí el guión me atrapó por completo y pensé, esto es lo que me estaba diciendo. ¿Cómo podría interpretar a Madame Máquina? Cuando hablas de cantar, te refieres a Más Allá del Destino, ¿no? Parece un sueño. Nunca creí que esta canción podría llegar a tantas personas. No podría estar más agradecida con todos mis fans. No los voy a defraudar. Personas mueren por saber quién es Enya después de escuchar esta obra maestra. Esta canción es muy parecida a la que siempre canta Enya, pero la letra es algo distinta. Podría estar guardada en algunos de sus recuerdos perdidos.
un sistema de seguridad analógico. Veo una cara conocida. ¿Esenia? Hay un poco más de información aquí. A ver. Voy más allá del destino para estar con todos. Madame Máquina. Actriz principal. Actriz artificial. Enya. Las fuentes de información analógicas nunca son completamente confiables. Esta persona se parece mucho a Enya. Hasta tiene el mismo nombre que ella. A ver, aquí hubo un espectáculo y Enya era la cantante principal. Nuestras placas de memoria están diseñadas para almacenar la información más importante en los rincones más profundos. Si esa canción es el único recuerdo que le quedó a Enya, eso demuestra lo mucho que le importa. ¿Y con eso no alcanza? Vamos, salgamos de aquí. Muy bien, vamos. ¿Pudiste averiguar algo? Bueno, encontré información importante, gracias a Excavador. Se trata de ti. Es sobre tu vida anterior. Puede que sean solo especulaciones, pero parece que Excavador tenía razón. También encontré el título de tu canción. Te escucho. Eras un artista. Pertenecías a una compañía artística. Pero esta fue la pista decisiva. Apareciste en una obra titulada Madame Máquina. La canción que cantaste en ese momento es similar a la que cantas ahora. Más allá del destino. Así se llamaba. Más allá del destino. ¿Es en serio? Sí, aunque esa no es la historia completa. Está bien. Eso es suficiente. ¿Estás completamente segura? Tengo más para contarte todavía. Más allá del destino. Mi yo del pasado podría estar alentándome con esas palabras. Para que intente soltar el pasado que perdí y acepte lo que tengo ahora. Parece que mi obsesión ha sido un problema para varias personas. Pero ahora tengo a alguien que me cuida. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, supongo que tienes razón. Eve, gracias. Has hecho mucho por nosotros. Ok. Toma estos datos. Con eso podrás restaurar la canción más allá del destino. Muy bien. Gracias, Eve. Si no te importa, ¿podría pedirte que cantaras esa canción para mí? Ah, con mucho gusto. Thank you.
Eve, Adam, esperen. ¿Eh? ¿Qué sucede? Quiero pedirles algo. Quiero visitar un lugar antes de partir. ¿Cuál? ¿Podríamos hacer una parada en Eidos 9? ¿Sí? No debería haber problema. ¿Pero por qué? Hay un taller ahí que antes usaba como escondite. Ahí hay algo muy importante para mí. Bueno, si así lo quieres, iremos, Lily. Gracias. Está repleto de nativas de intercepción aérea. Va a ser difícil acercarnos. ¿No podemos ir por otro lado? Creo que todos los caminos van a estar así. Descenderé y lo resolveré. Nos vemos cuando termine. Es increíble. ¡Qué increíble! Está lleno de plantas y aves. ¡Bienvenidos al atelier de Lily! Este es mi jardín favorito. ¡Pasen a verlo! Mientras tanto, yo iré a revisar mi antiguo taller secreto. Nunca había estado en un lugar tan hermoso. Estas plantas podrían crecer aquí. Aquí se siente distinto. Ahora entiendo por qué a Lily le importa tanto este lugar. Sí, se nota que es un refugio especial para ella. Qué pena que esté escondido. ¿Todo? Sí, excepto una cosa. ¿Qué pasa? En realidad, yo no estaba sola aquí. Tenía una colega que también logró sobrevivir. Iberis. Mejor hacker de la colonia. Y mi más querida camarada.
Ella se durmió hace un año por el daño que sufrió su celda corporal. Lily. Perdóname por dejarte sola, Iberis. Te visitaré más seguido. Este dispositivo contiene un sistema de hackeo profundo, junto con los recuerdos de Iberis. Esto es lo que le dejó al mundo. Su legado. Gracias por esperarme. Vámonos. Iberis. Adiós. Nadie en esta tierra escapa del sufrimiento. Nadie. Ni siquiera Lily. Tienes razón. Bueno, ¿qué tal si nos vamos?